Hola, muy buenas noches. Jueves 23 de junio y estamos comenzando una noche de conversación, de actualidad, de entretenimiento desde Houston, Texas, Houston Late Show para todo el mundo. Hoy día tenemos visita internacional. Desde México tenemos al gran Agustín Loredo. Buenas noches, Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, Rodrigo. Aquí en vivo desde la Ciudad de México, a unas pocas horas de Houston, creo. Pero la verdad es de que no está haciendo tanto calor como en Houston. Aquí está como a 60 grados. Me imagino que Houston está un poquito más alto. Así es, aquí estaban, no sé, me imagino hoy día 85, 90 grados durante el día y ahora debe haber unos 80 afuera. Usted sabe que acá la temperatura no baja el calor. Pero estamos bien. ¿Cómo está Agustín? ¿Cómo ha estado su semana? Bien. Empezamos un poquito con malitas porque fui a Monterrey y la verdad que está una situación crítica con la cosa más básica que ocupa la humanidad y es el agua. Inclusive estuve quedándome con una prima y ella no había tenido agua desde el sábado hasta el martes y un chorrito cayó el martes, dizque por una fuga, pero la verdad que la ciudad entera está pasando por una crisis de agua tremenda. No hay agua y el agua no es potable, están diciendo algunas de las autoridades. Y además de eso, vas a las tiendas y están agotadas y nomás permiten dos paquetes o dos garrafones de agua por persona por día. Entonces, y ahorita que igual está como en Houston, está 90 grados en Monterrey y no puedo creer que eso está pasando, que el gobierno estatal ha permitido eso, lo que está pasando, pero ahí por favor mantengan en sus pensamientos y a la gente de Monterrey y su área metropolitana. Monterrey, una ciudad más grande, ¿por qué se está produciendo ahí una sequía? Bueno, eso dicen. Además de eso que se secó la presa de La Boca, que es una de las partes principales que dan agua, han habido comentarios que que para limpiarla, y luego se conectaron a la presa El Cuchillo, pero el problema es que una gran fuga. Pero la verdad que hay muchas, tú sabes, cuando pasan ese tipo de situaciones, hay mucha gente que tiene sus teorías y corre muchas historias o muchas lenguas, algunas verdades, algunas no, pero ahí hay, qué coincidencia que todo el mundo está, me tocó ver líneas de una cuadra de larga con gente esperando con sus botes, con sus niños a la pipa, que es unos camiones grandes, para esperar para que la pipa les dé agua. Había gente esperando en líneas largas para llenar garrafones de esos de 5 galones de agua. Es una situación pésima, pésima, y agregas la inflación que está pasando, porque eso está pasando ahorita en todas partes del mundo. Lo único que está un poquitito más barato es la gasolina, pero no lo suficiente para decir que qué diferencia, porque estamos hablando de diferencia de una gran diferencia en salarios, y la gente pues está en una situación crítica económica y una situación con el agua. So, es algo que no es, necesita mucho mejoramiento para eso, y especialmente con este año que está haciendo tanto calor, no puedo creer que eso está en la ciudad, segunda ciudad más grande en la República de México. Eso es lo que complica, que a veces las ciudades pequeñas de los países tienden a sufrir esto, están acostumbrados, pero una ciudad grande duele mucho. Lo que también me hace pensar, Rodrigo, es de que estamos en una situación donde estamos llegando a un punto que al nivel mundial hay crisis de agua. Pues sí. Y si nosotros como humanos no cuidamos nuestro planeta, podremos llegar a una situación igual. Yo le he planteado a usted varias veces que me gustaría que conversáramos esos temas. Reciclaje, medio ambiente. Vamos a buscar las personas indicadas para que podamos conversar, hacerle preguntas y aprender. Don Agustín, tengo que pasar a nuestros auspiciadores para comenzar bien esta noche, que yo estoy nervioso, voy a decirlo desde ya. Yo soy un gran fan
del invitado de esta noche, así que estoy nervioso, me voy a equivocar mucho, le ruego que me disculpen. Tenemos varios conectados, don Agustín, sé que no los puedes ver. Omar Lara, de Cámara Hincha, el papá de Cámara Hincha, dice, ¡viva México, cabrones! Eso, desde Chile. Suena, no suena rico. A lo me encanta, me encanta. A lo Molotov. Nos está viendo María Tuninetti. María Tuninetti, esperando a la persona que viene. No lo vamos a decir, pero nosotros también lo tenemos ya. Estamos en vivo con el... Ah, ahí yo también dije, Are Pacheco nos está viendo, Josué Morales nos está viendo, Rosaura Loredo nos está acompañando y Omar Lara. Leonila Álvarez también se unió a esta conversación. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, don Agustín, ¿ya? Y aquí tenemos a nuestros auspiciadores, lo voy a leer porque la semana pasada lo dije... un poquito enredado. Si tienes el sueño de la casa propia, Paulina Lizal de Rey Altor te puede ayudar. Llámala para una asesoría completamente gratis y descubrirás todo lo que ella puede hacer por ti y por tu familia, para que el sueño de la casa propia sea muy pronto una linda realidad. ¿Tienes Social Security Number, ITIN Number o DACA? Todos califican para obtener el mejor crédito con Paulina Lizal de Rey Altor. Llama a los teléfonos que están en pantalla o contáctala en sus redes sociales. Paulina Elizalde Rialtor. Ella era Paulina. Nos vamos con nuestro siguiente auspiciador, señor, que es, si pronto te casarás y estás en busca de tu look perfecto, permítenos ser parte de tus sueños. Gallery Novia te ofrece un variado stock de bellos vestidos de diversos estilos y también todos los accesorios que necesitas para lucir perfecta. Encuéntranos en el 5211 de Barker Cypress Road, Suite 106, Houston, Texas, 77084, o llámanos al teléfono que está en pantalla y podrás obtener un 10% de descuento. Ahí está el teléfono, 832-683-4526. Si quieres ser la novia perfecta, ven a Gallery Novia. Nuestro siguiente auspiciador es un chileno. Si tienes la necesidad o tienes el sueño de conseguir tu automóvil soñado, vaya a Sur Cars and Trucks. Allí encontrará un variado surtido de automóviles, Suburban, camionetas, diésel y gasolina con el mejor precio y facilidades para pagar. Están ubicados en el 8817 de la Airline Drive, Suite F29, Houston, Texas, 77037. Llame a Alejandro Céspedes a sus teléfonos que están en pantalla y compre el automóvil que usted necesita en Sur Cars and Trucks. Y nuestro último auspiciador, don Agustín, es... Sebastián Núñez, dentista. Todos sabemos lo importante que es tener una dentadura sana. Ponga su salud bucal en manos del doctor Sebastián Núñez, que con todo su equipo le atienden de la mejor manera, poniendo la tecnología más avanzada al servicio de su salud y su sonrisa. Su clínica está ubicada en el 3010 de West Baker Road, Baytown, Texas, y puede hacer su cita al teléfono 281-424-3355. Si quiere mantener su boca sana, llame al doctor Sebastián Núñez. Ya, señor. Usted tiene que promocionar algo que se viene pronto, ahí en julio. ¿Quiere promocionar lo del Soccer Camp? Claro que sí, Rodrigo. Nomás haciendo la invitación que les hicimos la semana pasada, estamos trabajando con el South Houston Pasadena Barrios Coalition. Muchos de los entrenadores de South Houston están participando en este evento. También se me olvidó decir que desde que lo anunciamos la semana pasada van a estar rifando boletos para los muchachos que están ahí, para los muchachos y muchachas que están ahí, van a estar rifando boletos para el juego entre Club América y Manchester City, que va a jugar el próximo día. Va a ser un juegazo, la verdad. Ajá. Aquí en la ciudad de Houston, ya sabes que aquí el fútbol ahorita está en todo su fervor y va a ser esperando el mundial. Sí, claro. Sí. Va a ser completamente gratuito. Va a ser completamente gratuito el evento. Va a ser para entrenar, pero también queremos invitar a las familias porque van a estar ahí. Va a haber una feria de comunidad. Va a estar ahí el Pasadena Running Club promocionando la buena salud. Vamos a estar diferentes organizaciones, gente registrando para votar. Saben que es tan importante
registrarlos para votar, creo que va a estar la organización Joe. Entonces yo quiero hacerles la invitación que vengan, es gratis, a los niños se les va a dar una bolsita de obsequio de, por participar, niños de 10 a 13 años, niñas de 10 a 13 años, acuérdense que tanto los muchachitos, también nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras, todo ese grupo de niñas necesitan esa participación, porque hay mucho, mucho talento que a veces nosotros como latinos no queremos desarrollar nuestras hijas, pero la verdad que vemos ejemplos de lo que está pasando con el Dash y con el grupo, el equipo, los equipos femeniles de aquí de Estados Unidos. El Dynamo. Pero el Dynamo es de los hombres. Pero también vemos el equipo Las Tigresas ahí de Monterrey, que tienen un equipazo. Entonces hay que apoyar estos equipos, hay que apoyar a nuestras niñas para que crezcan. Hay oportunidades de becas en su futuro de ellas, pero eso nomás pasa si empezamos a apoyarlas. Tanto como apoyamos a los muchachos en deporte, tenemos que apoyar a nuestras hijas. Uh-huh. Entonces quiero dar la invitación. Si necesita más información, mi número es el 281-250-8550. Les puedo dar más información. Para registrarse pueden buscarlo en Facebook, Soho Football Takeover, el 18 de julio a las 6 p.m. Por favor, traten de registrar, porque ya se están empezando a registrar varias personas. Muy bien, muy bien. Y yo tengo que comentarle a Agustín que este fin de semana, mañana pasado y pasado, se viene lo que es el estreno de esta obra de teatro con la cual estuvimos conversando con el productor del grupo de teatro, Chilo Martínez. La obra de teatro se llama Término Medio, es una divertida comedia, están todos invitados, va a llevarse a cabo, presentarse ahí en Meca East End, lo que era el teatro del antiguo talento bilingüe de Houston, ahí en la 333 South Jensen Drive. Tiene estacionamiento y por supuesto los tickets los pueden comprar en el teatro, pero también pueden comprarlos en forma anticipada. Mayor información al 832-431-9823, si es que alcanzo a ver bien. Vaya a ver Teatro Latino en Houston, Término Medio, se va a divertir. Yo voy a estar mañana ya tomando algunas fotos y viendo la obra, por supuesto. Rodrigo, también quiero, estuve hablando esto la semana pasada, lo comentamos mucho aquí en Baytown y creo que vamos a tratar de comunicarnos con Silo para que a ver si podemos traer el teatro a Baytown. Sería espectacular. Sí. El teatro latino necesita recorrer Houston. Hoy tenemos varias personas conectadas. Mira, Omar Lara dice, buena camisa de aquí, un crack. Le gustó tu camisa. ¿Ah? Gracias. Manda saludos. María Álvarez nos está viendo. Guillermina Matus Salinas también nos está viendo. Le enviamos un saludo. Desde Maipú está Guillermina. Maipú, mi ciudad, la República Independiente de Maipú, donde se selló la independencia de Chile en el abrazo fraternal entre el general O'Higgins y San Martín. Grace Darlington nos está viendo muchos saludos, queridos amigos, desde Canadá. Maquita Vega Salinas, saludos, don Yoyo, me dice. Bueno, así era mi nombre artístico. También, ella está, creo, en Maipú todavía. Maipú bueno, no sé si ella vive todavía en Maipú. Bueno, tenemos varios invitados, pero se nos fue el invitado. No lo vemos por ahí. Pero ya estamos listos para presentarlo. ¿Ah? Vamos a ver si aparece. En lo que llega nuestro invitado, ¿sí? Quiero mandar un saludo especial a Grace. La verdad que la semana pasada nos hizo mucha falta, Rodrigo. No le diga nada, así no pudo. A veces está complicada, tiene que hacer otras cosas. Pero Grace, ya es parte del equipo del programa. Cuando no está Grace, falta una parte de la esencia. Bueno, ella es nuestra top fan número one. Normalmente está conectada desde el principio y hoy día todavía está conectada desde Canadá. Y ahí, claro. Eso, estamos bien. Vamos a comenzar la presentación. Yo voy a leer algo, estoy un poquito nervioso, pero voy a leer algo de su pequeño resumen, el pequeño currículum de esta persona que tenemos invitado el día de hoy. Voy a equivocarme seguramente, pero voy a tratar de hacerlo tranquilamente.
En 1966, siendo todavía un adolescente, graba su primer disco, Te Olvidaste de Mí, con mucho éxito, y comienza a hacerse famoso. Meses más tarde, con su tercer disco, Te Perdí, su fama explota en Chile y comienza el fenómeno de las calcetineras. Con los éxitos radiales, su fama seguía creciendo y llenaba estadios repletos de fans con pompones amarillos. Su fan club llegó a tener más de 40.000 niñas inscritas. El año 68 graba la canción Dir La Dada en España. El 69 gana el Festival de Caracas en Venezuela y al volver a Chile es recibido con desenfreno por sus fans. Su fama seguía creciendo. El 76 escribe y compone la canción Era Solo un Chiquillo, con la cual obtuvo el tercer lugar en el Festival Internacional de la OTI en México. El 79 se produce su estreno como animador de televisión conduciendo el programa Nuestra Hora, dirigido por el gran director Gonzalo Bertrán. Desde 1983 conduce por un periodo de 8 años el recordado programa Éxito al Mediodía en Canal 13 de Chile. Yo lo veía siempre. Desde 1993 condujo por 10 años el famoso y recordado programa Venga Conmigo. En el año 99 gana el premio APES como mejor animador de la televisión chilena. El 2000 gana todos los premios que se entregan en el Festival de Viña del Mar. Desde el 2003 conduce por 3 años el programa Siempre Contigo en Mega. Del 2014 al del 2011 al 2014 participa como jurado en el programa de TV Mi Nombre Es. En el 2006, volviendo a la música, graba el álbum Corazón Loco, producido por el líder de los tres, Álvaro Enríquez. El año 21, el año pasado, recibe un importantísimo premio. Es elegido figura fundamental de la música chilena. Premio entregado por los propios artistas a través de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales. Este año fue jurado en el programa de imitadores de Canal 13 Star Trek. Desde antes de la pandemia y ahora volviendo de la pandemia, es parte del show inolvidable de siempre. Junto con otros grandes cantantes recorren nuestro país haciendo presentaciones masivas. Ha grabado una veintena de álbumes con muchas canciones convertidas en grandes éxitos e inolvidables éxitos. Ha grabado a dúo con Valeria Lynch, Django, Soledad Pastorutti, Leo Dan, José José, Alberto Plaza, Álvaro Enríquez, entre otros. Después de 57 años de carrera, yo calculo, es sin duda uno de los ídolos más grandes de Chile y hoy es un inmenso honor para mí y para nosotros tener en Houston Late Show a don José Alfredo Fuente. Pollito, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Rodrigo, Agustín. Un abrazo para ustedes. Y por supuesto, toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, un abrazo cariñoso en cualquier lugar del mundo. Feliz de poder compartir con ustedes, algunos para que me conozcan y otros que me conocen desde siempre. Un abrazo muy fuerte, feliz de poder compartir con gente, especialmente con los chilenos que hace tiempo no están en su patria. Y cuando aparece algún personaje que los identificó en algún momento, sé que se ponen contentos. Así que yo feliz de poder llevarles un poquito, un trocito de Chile hasta Houston y a diferentes lugares donde nos están viendo y escuchando en este momento. Pollito, primero que todo tengo que... mi esposa me dijo, hoy quieres patúo, ¿cómo lo tratáis de pollito? Y usted explicó en un programa que usted se sentía muy identificado con ese apodo y sabía que la gente lo hacía o se refería a usted de esa manera. Así pero es. Con respeto y cariño, porque sí. ¿Por qué cree que la gente le tiene tanto cariño? Bueno, son tantos años que llevo en estos 56 años ya cantando, tal como tú dijiste, partí del año 1966, saliendo recién del colegio de la enseñanza media. Y de ahí no he parado porque posterior a lo que ha sido la música, la que sigue por supuesto vigente, he hecho programas tal como tú relataste ahí que han sido muy importantes en Chile. He estado más de 30 años conduciendo programas en la televisión chilena y eso ha hecho que seas parte de la gran familia de nuestro país. Aparte que provengo de una generación artística de los años 60 que fue muy golpeadora acá en Chile, fue muy fuerte, sigue vigente hasta el día de hoy,
una corriente musical que sucedió en varios países de Hispanoamérica y también de Europa. Los años 60 fueron fecundos en cantantes y autores en México, en Argentina, en Europa, en Inglaterra, en Francia y, por supuesto, en casi todos los países de habla hispana. Y aquí en Chile, muy fuerte, con figuras que nunca hemos olvidado para los chilenos, gente como Cecilia, como Buddy Richard, y tenemos para contar muchísimos más. De esos años de comienzo, ¿cómo fue eso de ser como el Beatle de Chile? Porque quizás hay gente que no, mucha gente que lo conoce sabe, pero gente de acá, latina, que yo le comentaba que no está viendo gente latina que vive acá en Houston, quiere saber un poquito de cómo fueron sus comienzos y ¿por qué fue considerado como el Justin Bieber chileno en esa época? ¿Qué pasaba? ¿Cómo fue ese, cómo cambió su vida? Porque en algunos meses su vida cambió. Fue algo muy inesperado, sorpresivo para mí, porque fue muy rápido. Yo grabé mi primer disco en mayo del año 66. Hablo de discos pequeños, los discos singles, que eran en ese momento 45 revoluciones por minuto. Hice dos que venían por ambos lados una canción. Uh-huh. Curiosamente, el primero que saqué, Te Olvidaste de Mí, fue tal el impacto que los programadores de radio dieron vuelta, cosa que no pasaba. Siempre había un disco A, que era el que sonaba, y el B pasaba casi desapercibido. Hicieron sonar el B, que fue Enamorado de Ti, saco un segundo, Bésame, Bésame, y pasa el mismo fenómeno, Eres mi sueño, el reverso. Y ahí viene el tercero, que era una canción que yo había compuesto y que no le tenía mucha fe, y que casualmente mi productor discográfico la escuchó en una reunión de amigos, que la guitarré, y me dijo, ¿y esa canción? No, una canción que compuse hace algún tiempo. Hay que grabarla, me dijo, que está muy buena. No, le dije yo, no la grabemos, no me gusta, no me tinca, como decimos acá en Chile. Bueno, a él le gustó muchísimo, llamó al... ¡Qué buen ojo! Muy buen ojo, llamó al director musical, hicimos el arreglo y grabé Te Perdí, que fue algo así como Despacito, para la gente que nos está viendo, claro que sí. Despacito de la época, pero para acá, para Chile. Y nada, se tocaba todo el día, era ya un poquito cansador escuchar el Te Perdí. Y eso provocó que ya las chicas que venían formando un fan club, un club de amigos, creciera, y que yo ya al paso del tiempo no podía salir a la calle, tenía que andar con, no guardaespaldas, pero sí con algunas personas que me cuidaran, porque era prácticamente imposible. Era muy, muy, muy fuerte, un fenómeno como, qué sé yo, como Luis Miguel en todos los países. Acá en Chile pasaba con este Pollo Fuentes, que fue bautizado por unos compañeros de un conjunto folclórico con el que yo partí antes de hacerme muy popular. Uno de ellos me puso Pollo de una vez que llegué a un ensayo con el pelo muy corto. Estaba lloviendo, caminé muchas cuadras bajo la lluvia, medio pelado, entumido, frío, mojado, y me dijo, cuando me vio, parecís un pollo, le voy a contar tal como es y tú te vas a recordar de esta palabra tan popular de Chile. Abrió la puerta del ensayo para que yo golpeé, y abrió, Moncho Silva se llama, y me dijo, weón, parecí un pollo. Esa primera palabra es muy chilena, lo entendemos nosotros perfectamente. Y de ahí para adelante me hacían entrevistas y hablaban más del Pollo Fuentes que de José Alfredo Fuentes, cosa que me hizo más popular todavía, porque el seudónimo como que le cayó bien a la gente, Pollo, Pollito, hasta el día de hoy. Y es por eso que las chiquillas que están en pantalla ahí usaban calcetines y pompones amarillos por Pollo, ¿no? Claro, claro. Ahí vengo llegando de Caracas, el primer Festival Internacional de la Canción. Competían 18 intérpretes de diferentes países cantando la misma canción con algún artista venezolano, en forma individual, no como dúos. Y las dos canciones que me tocaron a mí, primero anuncian el tercer lugar, el segundo, Chile, José Alfredo Fuentes, dije, ganamos el segundo lugar. Y después, primer lugar, Chile, José Alfredo Fuentes. Gané los dos primeros lugares. Y eso provocó acá en Chile que hubiera esa cantidad de gente esperándome en el aeropuerto, auto descapotable, recorriendo toda la llegada desde Aeropuerto Cerrillos en ese tiempo hasta Santiago. Fue una historia muy,
muy bonita. Y después un recital con 20.000 personas en un estadio, en fin, fue de verdad muy, muy hermoso. Y eso ha perdurado en el tiempo, no con la euforia de cuando yo era un chico joven. Hoy día con el cariño de la gente que me supo además entregar su apoyo en los programas de televisión tan populares, éxito que tú conociste, uh-huh. en un programa de mediodía entre las 12 y la 1 y media, que tenía mucho éxito. Y luego el Venga Conmigo, que era los domingos en la tarde y también los jueves en la noche en el verano, donde teníamos sintonía de alrededor de 40 puntos. Imagínate, estaba prácticamente la mitad de Chile viendo los programas. Claro que sí. Una pregunta, dale, yo creo que usted siendo un ícono de la música latinoamericana, y luego me gusta más el ídolo de las calcetineras. Sí, eso, y mejor que los Beatles, porque ustedes uno no tiene que compartir entre cuatro, ¿verdad? Pero, ¿cómo se siente ser parte de una, en verdad que fue un fenómeno en los 60s internacional? Porque fue una época que revolucionó la música, la moda, la cultura, y fue una cosa que cambió el esquema del mundo del espectáculo de esa era. ¿Cómo se siente usted en una carrera tan espectacular, ser parte de ese movimiento que cambió el mundo entero? Bueno, me siento agradecido de haberme incorporado en ese tiempo a la música, y agradecido de Dios que me puso en ese camino que era mi vocación, y por lo mismo, más eternamente agradecido todavía, porque muy poca gente puede tener la suerte de realizarse en lo que más le gusta. Entonces, para mí fue maravilloso. Y tal como tú dices, Agustín, nacer en un momento en que hubo tanta creatividad que ha sobrevivido a través del tiempo. En España, gente como Rafael, como el Dúo Dinámico. En México, Enrique Guzmán, César Costa, qué sé yo. En Argentina, Palito Ortega, Sandro. Y acá en Chile tuve la suerte yo y otros compañeros más. Y si te vas al resto de Europa, hablé solamente de España, en Inglaterra y Francia también estaba pasando lo mismo. Bueno, y ya venía el fenómeno de los Beatles, que también es sesentero, que ha sido lo más grande. Así que, no, maravilloso para mí haber nacido en esa época, donde no solo hubo esta calidad o esta cosa especial de autores que dejaron que su trabajo siguiera a través del tiempo y se mantuviera vigente, sino que también algo pasó en, no sé si en los astros, yo nunca he encontrado la explicación, algún fenómeno especial vivíamos en los 60, que hizo que apareciera gente como Pelé en el fútbol también, o que siguieran los éxitos que venían de fines de los 50 con Presley. En fin, algo increíble pasó en ese tiempo en lo que es la música, que ha perdurado. Yo muchas veces dudo de que algunas otras décadas vayan a superar en música a lo que pasó en los años 60, ese despertar increíble mundial que mueve a la gente joven, incluso hoy, con ese tipo de melodías y de canciones. Pollito, usted tuvo la posibilidad de ser ídolo en México. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fue? ¿Por qué decidió no dar ese paso? Bueno, una posibilidad muy concreta de que las cosas se hubieran dado muy bien en México. Pues el año 1970 fui invitado por la RCA mexicana a grabar en México, en Ciudad de México. Grabé una canción que se llama Qué bien me olvidas, que rápidamente se convierte en un gran éxito. Era difundida constantemente. Raúl Velasco me invita al programa Siempre en Domingo, que ustedes también conocen, Agustín, seguramente lo recuerda, que era el programa, así como acá en Chile, de Sábado Gigante con Don Francisco, en México era Siempre en Domingo. Y me bautizan como Pollo, me rebautizan como Pollo. Y ya nace un fan club grande. Incluso algunas chicas que eran, que adoraban a mi querido amigo, inolvidable amigo, José, se retiran del club y hacen un club de fans mío. Y me van a dar serenatas al edificio donde yo vivía. Y en las primeras actuaciones que hago, actuaciones populares, en plazas,
empieza a suceder el mismo fenómeno que sucedía acá en Chile. Uh-huh. Me tenían que sacar con guardias, con policías. Y entonces la RCA me dice, esta cosa está funcionando muy bien, tienes que quedarte a vivir aquí en México, tienes que radicarte en México. Y por ahí empezó a dar un poco de susto a mí, porque estaba muy acostumbrado a estar en Chile, al cariño, era muy regalón, muy consentido, claro, en Chile, y además estaba pololeando, decimos acá en Chile, Agustín, en novio, ¿no? Con quien fue mi mujer posteriormente. Y la echaba mucho de menos, y precisamente al año siguiente, a fines del 71, nos casamos. Entonces ya le dije al maestro que me pedía que me quedara allá, que iba a ser imposible. Era el mismo productor de Juan Gabriel, quien estaba hablando conmigo y era mi productor. Y no podía creer, el señor Magallanes, famosísimo allá en México también. Y porque trabajó con Luis Miguel también y con grandes figuras. Al final, en su acento así mexicano, pues, pollito, ándate por la sombrita, si te quieres ir a Chile, ándate con cuidado. Y nada, abrazo y me vine a Chile. Y desistí de una posibilidad que creo, hasta el día de hoy, que hubiese sido muy, muy fuerte. Habría tenido mucho éxito en México. Y esta entrevista no se las estaría dando, muchachos, porque estaría más ocupado y en mi avión particular viajando quizás donde. Seguro que no lo hubiese. No, pero con la humildad que usted tiene y la grandeza que usted tiene, estaría accediendo. Absolutamente. Y más aún si mi hijo vive allá en Houston hace ya unos 5 años, con mayor razón. Oiga, pero si hubiese aceptado esa oferta, no tendría la familia que tiene. Exactamente. Esa es una de las cosas que me deja tranquilo. Si me hubiese quedado allá, no sé qué habría sido mi vida, pero sí sé que tengo estos grandes amores, que son mis hijos, mis nietos, mi familia en general, y feliz de lo que he hecho. Y además he sido profeta en mi tierra, y muy querido acá en Chile. Sigo gozando del cariño de la gente, donde yo vaya, sigo siendo el pollito, a pesar que tengo 74 años ya, sigo siendo el pollito para la gente en todas partes, recibido muy bien en todos lados, y eso es impagable, maravilloso. Yo tengo varias preguntas anotadas aquí, mire, para que vea. De las personas que ha conocido usted en su larga trayectoria, estrella, ¿cuál podría decir que como que se ha impresionado de conocer? ¿Artistas, comunicadores? Sí, bueno, los artistas latinos prácticamente los conozco a todos. He cantado con Julio, con Iglesias, con Rafael, con toda con Rocío Dúrcal, que soy admirador de Rocío. Lo he tenido en mi programa, en el Venga Conmigo, y en el otro, en Nuestra Hora, que fue un programa más antiguo ahí. Canté con figuras también de Europa, importantísimos, varios italianos, muy famosos. El Puma Rodríguez, que estamos viendo ahí, lo quiero mucho. Nidia Caro, que es mi comadre, madrina de mi hija pequeña. En fin, hay tantas figuras importantes, sobresalientes. ¿Alguno lo impresionó especialmente? No, la gente que he conocido, fíjate que los más grandes siempre son todos sencillos, son gente cercana. Julio, Rafael, que lo mencioné recién, es muy fácil. José. Bueno, José debe ser el tipo más bueno y más sencillo, más humilde de los artistas que he conocido. Y soy gran admirador de él. Para mi gusto es el mejor cantante de habla hispana. Como dice las canciones José, no creo que nadie más las dice, las dijo como él. Y una vez me dijo a mí y a otro amigo que se llama Wildo, que también canta y que era más amigo todavía que yo de José. Sí, José grabó una canción de Wildo, ¿no? Grabó una canción de Wildo, sí, claro. Y como tú. Y nos dijo un día, mira, yo grabé las canciones de tal manera, las canciones que yo he grabado, que nunca nadie las va a poder hacer igual o mejor que de lo que yo leo, de cómo las hice, cómo las canté, y tiene toda la razón. Se han grabado muchas versiones de las canciones de José, El Triste, por ejemplo, pero nadie como él. Así que yo te diría que ese es una de las personas que más admiro. No tuve el gusto de ser amigo, pero sí he visto en persona, alcanzado a ver en persona a Frank Sinatra, y lloré cuando apareció en el escenario. Automáticamente me caían las lágrimas porque no podía creer que estaba viendo al rey.
Tom Jones, ya lo he visto en tres ocasiones, Lionel Richie, en fin, tantas personas que me gustan, pero que no soy su amigo, lamentablemente, pero sí, tengo el gusto de haberlos visto y disfrutado de su música. Vito, otra pregunta. Su trayectoria musical ha sido muy importante para Latinoamérica, pero también su transición a ser una persona que ha servido como un ejemplo, un modelo para artistas, especialmente en sus programas que ha hecho recientemente. ¿Cómo se siente ser esa persona que inspira, pero que también da instrucción a lo que es el futuro de la música? Bueno, muy bien, muy contento porque mucha gente joven ha grabado mis canciones y me han pedido hacer participaciones con ellos, en fin, con varios cantantes jóvenes que les ha servido para su carrera grabar algún tema conmigo. Y eso me llena de orgullo. Y en los programas concurso que ha habido aquí en Chile, de los programas más importantes que hemos tenido, he sido jurado, presidente del jurado, y le he dado recomendaciones que hasta el día de hoy agradecen muchos chiquillos que partieron y que ya son artistas hechos y derechos. Otros imitadores, acá ha habido muchos festivales de concursantes que imitan, porque a veces la imitación se ve como algo quizás no tan importante, pero imitar de verdad también es un arte, y yo he tenido el gusto de participar en dos programas bien fuertes. Mi nombre es Star Trek ahora, donde han salido figuras que cantan igual, a veces casi mejor que los originales. En fin, ha sido maravilloso tener contacto con los jóvenes y que acudan a tus consejos, a tu experiencia, o a participar con ellos. Me llena de orgullo, es muy bueno. Pero eso tiene mucho que ver con su actitud de usted, el querer hacer eso y el respeto que usted ha traído a su carrera. Estamos comentando ahorita que separó los premios que tiene detrás de usted y qué significan, que la importancia de esos premios, y no nomás para usted, sino para Chile. Bueno, sí, son premios que van a quedar ahí para cuando mis nietos sean grandes, sepan que el abuelo sí era de verdad, no era mentira, era bien popular el tata. Y sí, aquí hay, esta es la famosa gaviota que se gana en Viña del Mar. Esta es la de plata, la de oro está por aquí, que es acá arriba. Esta es la gaviota de oro, que sé. Este es el premio más importante que se entrega en Chile en el Festival de Viña, que es tan reconocido a nivel internacional, donde las figuras más grandes de la canción mundial han estado ahí presentes. Pero si tú me preguntas, bueno, gané también un premio bien importante que no lo tengo acá, que es el trofeo Midem Trophy. Lo recibí en Cannes, en Francia, por ser el artista más vendedor del cono sudamericano. En proporción a habitantes de cada país, yo vendía en Chile en proporción más que Roberto Carlos en un momento. Y fui a Francia a recibir ese premio, que solamente de Chile lo ha recibido el gran Lucho Gatica y este servidor. Pero yo me quedo con este, que lo gané estando en el colegio. Último año de enseñanza media, fui a participar a un festival interescolar donde habían 50 colegios participando, y con un profesor de música del colegio, él compuso una canción y yo la canté, y nos ganamos ese festival. Y me fui en una humilde micro, decimos acá, guagua, dicen en Puerto Rico, hasta mi casa. Me bajé, caminé 3 cuadras por el barrio donde yo vivía, donde era bien popular porque cantaba yo ahí en el barrio. Entonces toda la gente estaba esperando como ahí en las puertas de la casa. En ese tiempo se usaba estar en la puerta de la casa. Y yo orgulloso mostrando mi premio, que tiene 50, y este tiene casi 57, y yo llevo 56 cantando profesional. Así que este es el de más valor sentimental, por lo menos. Ahí descubrí que lo mío era la música, definitivamente. Y ahí hablé con mi madre, que quería dedicarme a esto. Me dijeron que no al principio, pero un cura del colegio donde yo estudiaba la convenció, por suerte, me dejó probar un año, y hace 57, 56 que no vuelvo a la casa. Oiga, y el premio que recibió el año pasado, el de figura fundamental. Sí, un premio muy importante. Sí, ese premio para los artistas nacionales es el más destacado, el más importante
los compositores e intérpretes. En mi caso, compositor e intérprete. Hay otras veces que son solo compositores. Porque lo entrega la Asociación Chilena de Autores, la SCD, ¿no? Que es la entidad más importante que agrupa a los artistas nacionales, a la música nacional. Y mis colegas decidieron que el año que recién pasó, fuese yo el premiado con esta distinción que ha recibido Lucho Gatica, Violeta Parra, Francisco Flores del Campo, en fin, figuras muy importantes, y yo tengo el honor de recibirlo en vida, más aún que normalmente los premios a veces los entregan un poco tarde, cuando ya las personas no están presentes. A mí me tocó en vida y me van a hacer entrega, creo que ahora en septiembre o agosto, porque por la pandemia todo se fue corriendo. Así que el premio en sí lo recibo dentro de poco. Y varios artistas jóvenes están regrabando canciones mías en homenaje a este premio. Y se está haciendo un documental, el que yo no he visto todavía, pero me dicen que está muy bonito, con una historia de lo que ha sido mi vida musical. Así que tiene mucha importancia, y lo agradezco muchísimo, porque el mérito mayor que tiene, que es entregado por tus pares. Claro. No es fácil a veces que los mismos pares te reconozcan. Siempre existe esta cosita de que sí, que no, pero sí. En este caso, tengo una muy buena relación con todos los artistas nacionales y han decidido otorgarme esa distinción espectacular. Pollito, y esa película que están, documental, película que están haciendo sobre usted, si usted pudiera ponerle usted el título, ¿qué título le pondría a esa película? Ay, qué difícil, ¿no? No sé. La verdad es que no, ni se me ha ocurrido, pero no sé. La música es mi vida, ¿no? Va por ahí. Un hombre que vive por la música y para la música. Aparte de mi familia, lo más importante para mí es cantar. Es estar en un escenario, es como estar en el cielo. Los 2 años que tuvimos en pandemia y que no pude cantar, era como estar muriendo, estar agonizando. Porque necesitaba el oxígeno, que significa ver el aplauso de la gente, la risa de la gente, la emoción de las personas, aquellas personas que te van a ver cantar y después esperan a que yo termine el show para sacarse una foto, 100, 200, más personas, y tengo mucha paciencia, y me saco fotos con todos ellos. Entonces, ese, como te digo, ese oxígeno. A mí me asusta el paso del tiempo, el no poder cantar, porque si lo vengo haciendo de los 17, 18 años, es mi vida. Entonces, un poco ese documental es mi vida, es la música. Vivo para la música. Agustín, perdón. ¿Cuál ha sido su canción favorita que usted, cada vez que canta ante el público, le inspira, se acuerda del por qué le encanta ese trabajo? Sí, bueno, muy agradecido. Te Perdí, que fue, como te contaba, el Despacito aquí en Chile. Pero hay canciones que quiero muchísimo. Hay una que se llama El Amor No Tiene Olvido, que escribí con mi hermano Iván. Otra que ustedes mencionaron, que se llama Era Solo Un Chiquillo, con la que gané el Festival Poti aquí en Chile, y después en Acapulco, el tercer lugar, la escribí junto a Oscar Cáceres, un gran compositor. Hay otra que se llama Me Faltas Tú, que es mi favorita, que la escribí con Nano Vicencio, él hizo la música, yo la letra, y esa es quizás la canción que más me conmueve cuando la canto. Y hay un éxito que es muy popular acá en Chile también, que se llama Tirla Dada. Es una canción de origen griego que nunca nadie entendió mucho la letra, porque habla de la simbología de los pescadores en Grecia al regresar a tierra después de haber estado trabajando en el mar durante mucho tiempo. Su familia les canta esa canción como signo de alegría, de bienvenida especialmente, ¿no? Entonces fue un exitazo, pero nunca nadie entendía nada de lo que yo estaba cantando. Una letra especial. Pero como era oreja la claro, canción, sí. Quedó el ritmo. Es una canción que habla de la mitología griega. Re dirlata, dirlata, ta, go, dirlata, dirlata, ta, dirlata, ta, María de Mino, desde los viejos muelles vino, dice que desde la pared, que hay en la roca de la fe, dirlata, ta, ya se les ve. No sé, cuesta entender, pero eso, mitología
griega, pero fue un éxito. Tú sabes que la grabé en España, el año 1974, y me estaba acompañando mi mujer, porque llevaba harto tiempo en España, entonces ella se fue para allá para acompañarme. Grabamos esta canción y se convirtió en un éxito. Estaba en el programa más importante de radio, allá que se llama Los 40 Principales, estaba en el tercer lugar, que eso era lo máximo. Y salíamos a bailar con mi mujer, íbamos a alguna discoteca, y en la noche tocaban 5 o 6 veces la canción. Y yo bailando en el medio con mi mujer, y nadie sabía que era yo el que la cantaba. Yo con mucha ganas de decir, ese que estás cantando soy yo. Fue un éxito. ¿Y qué dijo Camilo VI? Haberme quedado también. ¿Qué dijo Camilo VI en ese entonces? Ah, sí. Camilo con otra canción que se llama Lovely, que es una canción preciosa, romántica, donde podía destacar más mi voz. Hace me un contó falsete, después. Alto ahí, bonito. Sí. Me contó después que venía en carretera con su manager, viajando, escuchando radio, y de repente pasa la canción Mía Lovely, y Camilo le dice a su manager, para, ¿y ese quién es? Entonces le cuenta su manager, José Alfredo Fuente, un cantante chileno muy, muy popular, que se vino acá a España y probablemente se quede aquí. Ay, ¿se va a quedar ella acá? Sí, es probable. Mejor que se vaya a Chile, porque ese no puede traer problemas acá, canta muy bien, tiene algo muy especial. Me lo contó Camilo, con quien hicimos después una gira acá en Chile. Bueno, y Julio Iglesias cada vez que me ve siempre me dice, ¿por qué no te quedaste en España también? En fin. Pero por otra parte, me decía, pero te admiro porque pensaste primero en tu familia más que en la música, cosa que yo no hubiese hecho por ningún motivo. Para mí la música es lo primero, lo segundo y lo tercero. Le voy a leer algunos saludos que están llegando. A ver, Guillermina Matus Salinas dice, Pollito, lo recuerdo veraneando en el Quisco. Así es. Marilú Artubia, mi esposa, dice, cariño, don José, qué bueno verlo también. Linda, muchas gracias. Y dime Pollo nomás como tu marido, no es necesario el don José. Okay. Sí, ella dice don José, ella es más formal. Es que no, ella creció más aquí un poco, entonces la cercanía que tuvimos todos los que crecimos con usted en televisión, que era parte del hogar, no la ha tenido, no la ha sentido. Ajá. Entonces ella vivió en varios países, pero bueno, más aquí. Julio Lacky dice, gracias por traer al Pollo Fuentes, por traerlo, ojalá lo hubiésemos traído ya en octubre, si Dios quiere. Un sí. Gusto de verlo, saludos y abrazos. Gracias. Marcelo Vázquez, está bien, Marcelo dice, muchos saludos Rodrigo y Agustín, gran invitado, el gran José Alfredo Fuentes, me llena de alegría ver a un gran hombre junto a grandes hombres, saludos desde Puerto Montt, Chile. Gracias. Sergio Barra, saludos al invitado José Alfredo Pollo Fuentes, un recuerdo desde el Bingo Show, dice también. Así es. Oiga, Pollito, yo quiero, siempre he pensado que nuestro show no puede tener artistas musicales invitados sin mostrar música. Y al igual que usted, yo también opino que su mejor canción es No me faltas tú. Así que vamos a presentársela a los amigos en una presentación que usted hizo por ahí el año 79. Esto es el gran José Alfredo Fuentes, Me faltas tú. Sabiendo que existo yo.
Hoy me han dicho que estás triste, que ya no eres la de ayer. Si te hace falta mi cariño, aún es tiempo, tómalo. La 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 la. He tratado de olvidarte, busqué calor en otros brazos, mas tu nombre me persigue, está en mi voz, está en el viento, y es por eso que presiento que cuando estás junto a él debes pronunciar mi nombre con fundida la pasión, como añoro tus caricias, tu suave piel, el gran José. Bravo, Alfredo. Bravo, ¿no? Gracias. Qué linda canción, Pollito. Muy buena canción, por eso digo que es la que más me gusta de cuantas he grabado. Me gusta mucho cantarla, la dejo casi para el final de mis shows, que la gente le gusta mucho y demuestran también con aplausos fuertes y vítores lo que significa esa canción. Luce mucho su rango vocal, parte bajito a lo Elvis, claro, a lo Lucho Gatica, y después revienta arriba. Sí, tiene un par de subidas de tonos ahí. Es una canción muy festivalera y de onda italiana. Lo que se hacía en esos tiempos, en los 80, estaba muy fuerte la música italiana, ¿no? Y nosotros estábamos un poco metidos en esa onda también con Nano Vicencio, especialmente Nano, quien hizo la música. Oiga, Pollito, usted tiene unas anécdotas bien simpáticas con Julio Iglesias. Con Julito, sí. Ajá. Cuando él llegó a Chile no lo conocían mucho. Sí, tengo dos cosas simpáticas con Julio que nos pasaron. Cuando él vino por primera vez a Chile después de haber ganado el Festival de Benidorm, fue invitado a Chile por una revista muy popular, la revista Ritmo, que tú también seguramente conociste. Una revista que era, se vendía todo, era una cosa increíble. Toda la juventud compraba esa revista. Y se hizo un campeonato de fútbol, de baby fútbol, entre figuras artísticas, en el Estadio Nathaniel, un estadio muy popular acá en Chile, para 3.000 personas, algo así. Y cada grupo de artistas tenía su equipo de fútbol. Y el estadio estaba lleno de chicas de amarillo, que eran las calcetineras, ¿no? La mayoría eran chicas que iban a ver a mi equipo. Y Julio estaba en la tribuna, y no era un personaje, estaba recién naciendo Julio para acá, para Chile.
Entonces, pues llamaba la atención por su pinta, que siempre fue muy buen mozo, pero la gente no lo ubicaba mucho. Y lo presentaron, aplauso, qué sé yo, y terminó el campeonato, este, el jugar el baby fútbol, y lo vimos que estaba solo. A ver, me recuerdo con una chaqueta azul, con una insignia aquí grande, y unos pantalones grises, siempre muy elegante. Y lo vimos porque estábamos con Buddy Richard y Wildo, dos cantantes más chilenos, muy amigos míos, y lo invitamos. Le dije, te vas al hotel, ¿qué vas a hacer? No tengo nada que hacer. Te invitamos a comer algo con nosotros. Y nos fuimos al centro de Santiago y fuimos a una cafetería, en ese tiempo se llamaban Fuentes de Soda, y nos sentamos en la barra y pedimos los famosos hot dogs, que acá son bien se llaman completo porque vienen con harta cosa, vienen la salchicha, no solamente mayonesa, no, trae palta, aguacate para las demás personas que no entiendan, mostaza, tomate, ají, ketchup si tú quieres, en fin, bien grande, te cuesta comérselo. Y Julio se comió su hot dog y le corría la mayonesa por aquí y se tomó su refresco, en fin. Y el lugar lleno, pero sí, la gente nos saludaba a nosotros y miraban a la otra persona que era Julio. Bueno, después lo fuimos a dejar a su hotel. En el siguiente viaje que vino a Chile, Julio ya no podía ni siquiera bajarse el avión porque era Julio Iglesias. Entonces cuando nos vimos me dijo, recuerdo con mucho cariño esos tiempos en que podía comerme ese pan que me llevaste a comer, el completo famoso. O sea, nunca más en su vida pudo hacer eso, yo creo, en ningún lugar del mundo, porque se hizo famoso en el mundo entero. Así que recuerda esa época en que se dio el gusto. Y la otra muy divertida, estábamos grabando en el Hotel Sheraton, acá en Chile, desde el Hotel Sheraton, un programa de televisión. Y nosotros estábamos conversando en la sala de dirección, que era una habitación del hotel. Estaba Julio, yo, algunas personas más, Gonzalo Bertrán, el director. Y en los comerciales, los camarógrafos se entretenían mostrando chicas bonitas que estaban viendo el espectáculo. Y de repente pasan, y por mi mujer, que es muy buena moza, y pasa la cámara, y Julio le dice a Gonzalo Bertrán, ¡vuelve, vuelve! Le dice, quiero ver a esa chica, y vuelve, entonces, me gustaría conocer a esa chica. Entonces Gonzalo le dice, voy a tener que hablar con el pollo porque es el marido, así que entiéndete con él. Y fue muy, muy divertido. ¿Y qué le dijo él después? Perdona, pollito, no, pero está muy bella tu mujer, ya te la voy a presentar después, weón, le dije yo. No cambia ese caballero. No, enamorado hasta siempre, Julito. Sí. Oiga, Agustín, adelante. No, quería leer aquí, también había unos comentarios de a un amigo aquí, Paolo Tumenetti, a mi salto, esperando con tantas ansias para... Ah, perdón, dice que un saludo para María Tumenetti, que es una gran fan de usted, esta señora, y está pidiendo, pero oiga, pollito, está aquí lleno de comentarios de muchos fanáticos de usted. Usted también a lo mejor no puede salir a comer un completo. Sí, pues la gente es muy cariñosa, pero a la vez respetuosa conmigo. Si voy a un lugar muy popular, claro, a lo mejor ya es más difícil pasearse, ¿no? Me hicieron una nota hace poco de televisión, entre paréntesis, saludos a María y muchas gracias. Una nota en que me llevaron a diferentes partes y al final fuimos a la Plaza de Armas, que es el lugar céntrico más popular que hay en Chile. Y me dijo, ¿te atreves a bajar un poquito para que caminemos? Y sí, lo hicimos, pero tuvimos que aguantamos 3 minutos, 5 minutos, porque además con la pandemia venían las señoras y las chicas a darte abrazos y besos, y ya, entonces me agarraron y me subieron a una van y me llevaron porque ahí se hizo difícil. Pero para mí es gratísimo ver que la gente te demuestra su afecto, su cariño por algo, ¿no? Porque en mis programas de televisión yo siempre estuve pendiente del aspecto social también, siempre hicimos cosas en beneficio de la gente que más lo necesita, y creo que eso la gente también lo ha valorado en el tiempo, que nunca he cambiado desde mis 18 años hasta los que tengo hoy día. Pollito, ¿cómo es estar, cómo se hace para seguir vigente a esta edad? Es bien difícil, no hay ninguna receta. Hay algunos que tenemos esa suerte de podernos mantener en el tiempo, y creo que es lo más difícil, porque tú puedes tener un éxito repentino, pero que a lo mejor se hace humo al pasar de los años, a veces incluso menos.
Entonces yo no te podría decir cuál es la receta. Yo amo lo que hago, respeto mucho lo que hago. Es un trabajo que merece mucho respeto hacia la gente que nos está dando su favor, que nos permite, que nos deja, que nos escucha, nos permite cantar, nos permite vivir de esto. Y siempre desde chiquitito lo tomé con ese respeto y con esa dedicación. ¿Por qué? No sé. Pero cuando me preguntan, ¿y tú por qué nunca te creíste tanto el cuento? Porque tu vida podría haber sido diferente. A lo mejor podrías haber ido por un camino no el mejor, ¿no? Muchas veces pasa que te vas o por drogas o tragos, o que tienes una vida desenfrenada. No sé cuál fue la razón por qué yo tomé esto con tanta dedicación y con tanta seriedad. Sentí que era así, y sentí que el éxito era así, que mientras yo cantaba en el Teatro Caupolicán, que también tú conociste, que era el teatro donde habían 5.000 mujeres ahí de amarillo viendo mi show, y gritando durante todas las dos horas que cantaba, porque nunca escuchaban nada. La gente mayor se molestaba y se iba, porque me iban a escuchar y no podían. Pero yo vi chicas desmayarse, llorar y todo eso, pero nunca cambié, nunca me creí el cuento como para ya hacer una vida desenfrenada. Oye, qué importante soy yo, que mira lo que está pasando conmigo. No, mucho, mucho respeto por lo que estaba sucediendo y dedicación y mucho trabajo, mucha planificación de lo que estaba haciendo. ¿Por qué? No sé, la verdad. Yo muchas veces culpo a mi padre, que murió muy joven, de 48 años, yo tenía 8. Yo creo que mi viejo ha dirigido un poco mi carrera. Quizás él no permitió que me quedara en México porque a lo mejor no iba a ser bueno, o en España, y que me quedara acá en Chile y tuviera a mi mujer y a mis hijos. Oiga, Pollito, ¿usted cree en Dios? Sí, creo en Dios, creo en un ser supremo. Todas las noches antes de dormir le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Le pido por los demás, por mis más cercanos y por la gente en general. Sí, creo que hay un ente espiritual superior que encamina tu vida. Esta pregunta es copiada de un gran entrevistador, James Lipton. Se la hizo a muchos grandes famosos y creo que a las personas más grandes hay que hacérsela. Si usted llega al cielo golpeando las puertas, ¿qué le gustaría que Dios le dijera a la hora de recibirlo en las puertas del cielo? Me gustaría, primero, que me recibiera, me abriera la puerta y me permitiera pasar. Eso sería lo más importante. Y antes de que me dijera nada, yo le diría gracias por lo que te decía anteriormente. Gracias por haberme puesto en el camino de la música. Gracias por haber iluminado mis pasos, aunque ha habido tropiezos como todo el mundo. Pero ojalá me dijera, eres pollo, eres un buen gallo. Pasa. Fuito, su legado es muy importante para usted, comentó ahorita de sus hijos, pero ¿qué le gustaría a usted ser el legado para las generaciones? Algún día nuestro tiempo nos llega, ¿verdad? Eso es parte de nuestro, sí, por supuesto, del destino. ¿Y sí, cuál quiere que usted sea su legado más importante para las generaciones futuras de Latinoamérica? Yo creo que más que la música que he hecho, lo que he compuesto, lo que he cantado, los éxitos puntuales que he tenido, es mi honestidad, mi consecuencia, mi humildad. Creo que es lo más importante, y mi capacidad de compartir lo que tengo, lo poco o mucho que he heredado desde lo más alto, compartirlo con la gente. Para eso estamos, y hoy día más que nunca. Hoy día necesitamos mucha unidad en el mundo entero. Puntualmente acá en Chile, el país está muy dividido políticamente, y eso hace que a veces haya mucha gresca, ¿no? Muchas diferencias entre unos y otros. Ojalá que esta singularidad con que yo tomo esto, esta seriedad, no volverse loco en irse para un extremo u otro,
pudiera ser recogida por la gente pacíficamente y unirnos todos por tener un mundo mejor, sin egoísmo, no pensando en lo que a mí me gusta, en lo que yo creo que es lo mejor. No, todos tienen derecho a opinar y recoge un poquito de cada uno. Es lo que yo pediría en este momento de aflicción del mundo entero. Ustedes, al empezar también, por ahí escuchaba a un señor de México que decía que México también estaba con problemas serios, problemas de sequía, también los tenemos acá, problemas de inflación, también los tenemos acá. La gasolina está por las nubes, aquí cuesta un litro de benzina, $1.30, $1.40, imagínate, que es un litro allá, creo que un galón son 2.5, si es que no, mal no recuerdo. Entonces sí, estamos viviendo momentos difíciles. Es ahora cuando todos tenemos que unirnos más que nunca, siempre, ¿eh? Pero hoy día como que se pide más todavía por este mundo de individualidades que estamos un poco sobreviviendo. La tecnología, que es maravillosa, de repente nos hace ser un poco más fríos, menos cercanos con la gente. Ojalá que pudiese haber el milagro de apretarnos un poquito más, de sentirnos un poquito más, de estrecharnos. ¿Qué sueño? Dale, Agustín, por favor. No, quería leer un comentario de Marcelo, que dijo algo, yo creo que platicando, charlando con usted, dijo algo muy importante que lo describe perfectamente, que la humildad es el éxito, y usted en verdad hace una persona que tiene todo mi respeto, tiene respeto, que yo sé que él, eso lo tiene de muchos millones de gentes, pero su actitud es una cosa que es muy admirable, y le quiero dar las gracias porque tiene ese look a la vida. Gracias, Agustín, un abrazo para ti, muchas gracias. Pollito, ¿cuáles son los sueños que le quedan por cumplir? Bueno, mis sueños son, mira, a estas alturas de la vida, uno le pide a Dios valerse por sí mismo hasta un buen tiempo más. Yo estoy en muy buenas condiciones para la edad que tengo, afortunadamente. Jugué fútbol toda mi vida, soy un deportista, soy hombre que va al gimnasio, hoy día no, salgo a caminar una buena cantidad de kilómetros para mantenerme bien. Porque le vamos, los viejos ya le tenemos un poco de miedo a cada día que va sumando, ¿no? El temor más grande es no valerse por sí mismo. Entonces, es una cosa a lo mejor quizás egoísta que esté diciendo que eso es lo que yo anhelo en este tiempo, pero sí, le pido que me dé una buena calidad de vida a Dios por el tiempo que me queda. No importa cuánto sea, no soy de las personas que quieren vivir eternamente, al contrario, irme dignamente cuando llegue el momento. Lo último mensaje, Pollito, mire, saludos, dice Marcelo Muñoz, saludos al gran Pollito Fuente, gran animador y cantante y ejemplo a seguir de las nuevas generaciones. La verdad es que sí, pues, quizás la humildad que usted tiene y el hecho que esté en este show lo demuestra lo humilde y lo grande que usted es, y la verdad es que Agustín y yo no podemos más que agradecerle su buena voluntad. Este rato de conversación lo vamos a valorar por el resto de nuestras vidas. Le deseamos lo mejor, que siga cantando muchos años más con lo inolvidable de siempre. Creo que tienen un show, ¿no? A ver. Sí, ahora pronto tenemos Arica el día 10 y el 17 estamos en Chillán. Solo es lo próximo. Y ahora, pasado mañana, tengo que ir a cantar a Calama. Aquí usted no para. Qué bueno. No, no paro. Qué bueno. Eso es verdad. Pero a Calama hoy, feliz porque tengo a mi hija en San Pedro, Atacama, que está una hora, y mis nietos. Así que voy gratis si me llaman. Que le paguen el pasaje. Con eso, listo. Además. Ver a las familias siempre es un regalo, sobre todo los que están más lejos, ¿no? Sí, exacto, tengo claro. Tú ya sabes, Alfredo, no sé si hiciste contacto finalmente con Hice contacto con él, sí. Qué bueno. Alfredo vive hace 23 años en Estados Unidos. Él se fue a Los Ángeles a estudiar ingeniería de sonido. Hoy día es un gran ingeniero, está en una empresa muy importante en Houston. Una casa hermosa, tiene dos hijos maravillosos, una mujer que es Gloria, que es una muy buena nuera.
aquí en Chile dicen, no era lo que yo quería para mi hijo, en este caso sí, es mi querida Gloria, sí, no, no, creo que nos están viendo, un besito y a mi nieto recién nacido, que tiene alrededor de 10, 12 días, Tomás también, un abrazo, un beso, y a Gabriel, que es uno de mis regalones, lo adoro, lo quiero también, todo mi cariño, va a cumplir 4 años dentro de un par de meses. Por eso que te digo que en octubre debería ir, porque ya estoy que corto las winchas, otro dicho chileno, estoy que corto las winchas por irme a Houston y estar con ella. Les voy a avisar cuando esté allá, porque en una de esas a lo mejor podemos hacer algo para cantarle a un grupo de gente de Houston, o de Austin, o de Dallas, o de San Antonio. ¡Órale, hermano! Donde sea que estén. Eso, perfecto. Ya pues, hicimos más largo el programa. Sé que usted se acuesta temprano, como hombre sano que es. Como pollo. El gallinero se cierra temprano. Se cierra temprano. Ha sido un honor, un placer. Gracias por estar con nosotros, regalarnos esta conversación relajada, bonita. En lo particular, gracias por estos mis 50 años, yo tengo 48 y desde que tengo uso de razón, usted está ahí presente en los medios y en las casas de nuestra familia, así que gracias por lo que ha hecho, por el legado, y bueno, ojalá que siga creciendo y podamos disfrutar de pollo para muchos años más. Gracias, muchas gracias a los dos, gracias Agustín, gracias Rodrigo, ha sido un placer conversar con ustedes, tengo muchas ganas de conocerlos ya personalmente porque son muy buena gente y poder darles un abrazo ahí en persona. Y a todos quienes nos están viendo de diferentes puntos, de diferentes lugares, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia a lo mejor, de Argentina y mucha gente de Chile, porque a mis redes llegó muchas sociales. Muchas señoras que me preguntaban a qué hora, cómo lo hacemos para entrar a verlo, están ahí también viendo. Así que les mando un beso cariñoso a todos quienes nos ven, a sus familias, un abrazo y ojalá podamos vernos con la mayor cantidad de gente posible personalmente en una próxima oportunidad. Gracias por la ocasión. Gracias, Pollito. No se desconecte, Agustín. Despide el programa como todos los jueves. Muchas gracias, Pollito, a usted por sus palabras y por ser una parte importante de nuestra cultura y presentar un poquito de nuestra cultura a nivel mundial desde Chile. Un saludo a toda la gente que estuvo con nosotros hoy. Aquí vamos a estar con ustedes la próxima semana y muchas gracias a todos ustedes. Un saludo, un abrazo y nos vemos muy pronto allá de regreso a Houston. Nos vemos. Buenas noches, gracias.